January, this dude told me to meet him at Osaka's at 6. And so, like, 6:10, I'm like, I'm on my way, but he never texts back. And I get here, he's nowhere to be found. It's 6:50. A few moments later. So he never came. I got the shrimp and hibachi chicken. It was so good. 10 out of 10. I just ate by myself. And now I'm at the studio making a diss track. Parece sorprendente cómo las mujeres documentan toda su vida en redes sociales sin darse cuenta cómo esto puede afectar la percepción que un hombre tenga de ellas, que el hombre decida no presentarse en la cita o colocarla en el lugar en el que solamente la ve como para algo casual. Si ustedes han visto mis videos, hay cosas que la mujer dice que literalmente se las seca a un hombre. Y me parece sorprendente las cosas que llegan a compartir algunas mujeres en redes sociales simplemente por atención y algunos likes. Un día de hoy vamos a abordar el tema de mujeres tarzaneras, mujeres que aconsejan a otras mujeres a ver al hombre como una cartera con patas. Un story time de una mujer de moral distraída, bastante bueno por cierto, y como es costumbre presentar el caso de un hombre que decidió salir con una madre soltera. Mis compas, lleguemos a los 100k. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Estás a salir una mujer y no sabes qué te ofrece. O sea, tú pagas la cena, eres caballeroso, atento, etcétera. Pero dices, ¿pero y luego? ¿Qué estoy recibiendo a cambio? Bueno, si tú tienes ese sentimiento, hay dos respuestas. Tienes que comenzar a salir con hombres o la chica no te gusta tanto. Compa, si la mujer tiene la expectativa de que el hombre pague la cuenta, el hombre tiene la expectativa de que la mujer le entregue un encuentro sexual. Continuemos. Yo vengo aquí a poner mi cara en una cámara para decirles cómo hacer que el hombre que me gusta me mande un mensaje de buenos días. No, yo vengo aquí a poner mi cara en esta cámara para que esos mensajes de buenos días te lo pases por él y únicamente le des importancia a esos mensajes que vienen con una transferencia incluida. Si no hay dinero de por medio, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué lo quieres recibir? Un mensaje de buenos días te lo puede mandar tu mamá, tu amiga, incluso ya está ahí, hay inteligencia artificial que te puede mandar buenos días, todos los días. Así que deja de ser tan emocional y deja de centrar toda tu vida alrededor de los hombres. Billuyo, reina, billuyo. Pésimo consejo. Es una realidad que el hombre va a tener que pagar de una u otra forma el acceso a la oportunidad sexual. Pero entre más transaccional lo vuelve una mujer, para nosotros es más económico. Cuando tú sales con una mujer, nunca hay garantía de que vas a tener sexo. Pero lo que sí vas a entregar, y sobre todo si estás buscando una relación estable, es tu tiempo, atención, exclusividad, compromiso y dinero. Y realmente no importa lo que esta creadora de contenido le diga a las mujeres. Las mujeres siempre van a reaccionar desde la emoción y desde cómo las hagas sentir. Y entre más le gustas a una mujer, mayor es el descuento que vas a recibir. Si una mujer te simplifica el acceso a su tiempo y a su intimidad, lo único que nos indica es que siente un alto nivel de atracción hacia ti. Continuemos. Aquí empieza que mi mejor amigo y yo llevábamos rato que éramos culito del otro en las pedas para reforzar la amistad, pero mis otros amigos no sabían. Se les hacía súper común que nos desapareciéramos y neta no sospechaban. Entonces, para este viaje, este güey cortó una semana antes con la morra con la que andaba. Obvio, en ese tiempo nosotros no nos vimos y yo respeté su relación. Total, que llegó el día del viaje y yo sabía que este güey iba a ir a las cabañas y andaba soltero, así que 100% me lo iba a dar. El primer día nos la pasamos a toda madre, me curó ver a mis amigos, él y yo reconectamos de nuevo porque no nos habíamos visto y todo chingón. El pedo fue el segundo día porque a eso de las 7 que empezó a oscurecer, todos ya estaban pedísimos y yo traía unas ganas de una c***ísima con este güey. Nos metimos a una cabaña que estaba vacía y empezamos a c*** en la cama de abajo porque la cabaña era de dos pisos y prendimos la chimenea, punto importante. No me importaba el ruido que hiciéramos porque la música estaba a full, cuando de repente abren la puerta y entra la exnovia con mis amigos. La ex traía un globo burbuja de helio con una frase de second chance, ¡no!, o algo así, o sea, segunda oportunidad. Una bolsa de Starbucks y otra bolsa de Calvin Klein y mis amigas a su lado y yo, güey, arriba de este vato. Cuando volteé a la puerta y las vi, lo primero que hice fue taparme y correr al baño, que gracias a Dios estaba abajo. Solo escuché que la morra me gritó y empezó a patear la puerta del baño diciéndome, salte, pinche morra, a ver si muchos
huevo. Para esto dicen mis amigas que este güey la trató de calmar y la agarró para que yo pudiera salir y le estaba diciendo que ella ya, que ellos ya no eran nada y así. Entonces salí y cuando yo iba camino a la cama a mínimo ponerme mis calzones, la vieja agarró un palo de la chimenea con fuego y me dijo: maldita puta, me arruinaste la vida, maldita puta, te voy a matar. ¡Un fuego, güey! Y yo no sabía para dónde correr, entonces que le prende fuego a la cama y a las sábanas que aún quedaban ahí. Mis amigas empezaron a gritar, los güeyes de afuera ya se metieron, nos sacaron a todas, el güey agarró a la morra y la amarró a una silla del jardín. Nadie sabía cómo apagar el pinche incendio que ya se había provocado. Además, toda la cabaña era de madera. Por suerte, dos de mis amigos llevaban extintor en el coche para coches, pero con eso fueron a la cabaña a apagarlo. No sé cómo, pero se logró. Llegó un policía, una ambulancia, el que nos rentó las cabañas y el papá del güey con el que estaba corriendo porque tiene varios contactos. Al final solo se quemó toda la cama, la base, un buró y toda la pared de donde estaba la cama quedó humeada. Nos cobraron 120 mil pesos por los daños y eso porque conocían al papá de mi amigo. No lo pagamos nosotros, sino los papás de la morra loca. Nos mandaron a la verga a nuestras casas esa noche, la pinche ex loca la sedaron los de la ambulancia y le marcaron a su familia. Yo me fui a casa de este güey para que mis papás no se enteraran del desmadre y para terminar de ¿Usted qué ¿Se dan cuenta, mis compas? Cuando existe un alto nivel de atracción hacia el hombre, la mujer va a reaccionar de forma irracional y no va a seguir estos consejos baratos de algunas creadoras de contenido. ¿Qué opinan? ¿Es infidelidad o no? Hola, Andrés, ya se acerca San Valentín y mi novio no tiene plata para hacerme ni un regalo y está sin trabajo y me llegan mensajes de otros chicos invitándome a cenar para San Valentín. ¿Qué hago? Necesito una respuesta. Siempre quise ir a cenar y mi novio nunca tiene plata para nada y siempre me dice que no tiene plata. ¿Sabes cuál es el problema? Tu lealtad y fidelidad no pueden estar condicionadas por un plato de comida. En todo caso, si tus necesidades emocionales no están siendo satisfechas, si no te sientes especial, si te sientes abandonada en la relación porque tu novio no es detallista, porque no tiene los medios, en todo caso termina la relación. Pero dejarte coquetear y dejarte seducir por otros hombres son tendencias a infidelidades. O piénsalo de este modo, nada bueno puede traer que te dejes coquetear, que te dejes seducir por otros hombres cuando estás en una relación. Porque a veces uno dice, no estoy siendo infiel, pero son tendencias. Entonces, en el peor de los casos, si no quieres apoyar a tu pareja cuando está pasando por un mal momento económico, termina la relación y te das la oportunidad de salir con cuanto hombre quieras, pero no seas infiel. ¿Saben cuál es la verdadera razón por la cual esta mujer no ha dejado a su novio? Porque la mujer ama de forma oportunista. No puede tarzanear a otro palo porque simplemente no se le ha presentado una mejor oportunidad. Los hombres que le invitan a salir están por debajo o al nivel de su novio. Pero les puedo garantizar que si esta mujer la invita a salir un hombre que se encuentre por encima del valor social de su novio, lo va a descartar con los ojos cerrados. Y así como ella, hay muchísimas mujeres esperando a que se les presente una mejor oportunidad. Escuchemos el caso de esta madre soltera. Soy divorciado y conocí a una joven sola con dos hijos. La ayudo mucho, le doy para sus gastos, le compré todo para su casa, mando dinero para sus papás, pero cuando le digo te necesito, ella nunca está para mí y me dice anda al psicólogo en vez de hacerle una llamada a ayudarme con lo que creo. Yo tengo un apego ansioso. Entonces me deprimo y la llamo muchas veces, pero me bloquea. Después vuelve como si nada. No sé si me quiere y tiene apego evitativo o solo me usa para sus necesidades económicas. ¿De verdad no lo sabes? Yo justo creo que sí lo sabes. Les voy a decir una cosa. A mí me encanta darles mi opinión y más porque me la piden. Me encanta. Pero hay cosas que me gustaría que aprendan. Hay cosas que me gustaría que se les queden, que queden arraigados a ustedes. Y una de ellas es escuchen a su cuerpo. Me gustaría que se les quede el hábito de escuchar a su cuerpo. Si algo aquí, a mí me lo dice esta parte de mi cuerpo. Hay gente que se lo dice el pecho, hay gente que le tiemblan las rodillas, hay gente, o sea, cada quien. A mí mi cuerpo me dice aquí en la boca del estómago. Si aquí tu cuerpo te está diciendo, güey, solo te está usando, ¿por qué tu cuerpo te querría mentir? ¿Por qué tu cuerpo te mandaría la señal de, oye, te están usando? O sea, ¿a tu cuerpo qué? ¿A tu cuerpo en qué le quita? ¿Qué le pone? O sea, tu cuerpo lo único que quiere es ayudarte. Entonces, sigan a su instinto, obedezcan a su instinto. Las mejores decisiones las van a tomar por medio de lo que su cuerpo les dice. También las peores, pero bueno, al final van a haber venido de su cuerpo, de ustedes, no de una doble intención de absolutamente nadie. Me encantaría que se les haga el hábito de escuchar a su cuerpo. Si su cuerpo les está diciendo, hey, foco rojo, oye, te está usando, hey, mejor no tomes ese camino, oye, igual deberías de ya no tomar más, oye, no contestes esa llamada, háganle caso a su cuerpo es sabio, su cuerpo sabe cosas y más de ustedes. Mis compas,
Número 1. Salir con una madre soltera nunca trae nada bueno. Número 2. Por lo menos los primeros 6 meses eviten realizar una inversión a nivel emocional en la mujer. Esto les va a permitir ver las cosas de forma objetiva. Nunca le compartan a una mujer su corazón si no están dispuestos a compartirle su cuenta bancaria. Al final del día el dinero se puede recuperar, pero una ruptura amorosa nos puede hacer estragos. Número 3. Cada vez que piensen en esa mujer, reemplacen ese pensamiento con otra cosa. Va a tomar tiempo, pero es muy efectivo. Nunca le muestren a una mujer su talón de Aquiles, porque si las cosas salen mal, y hablando desde la probabilidad, y la probabilidad indica que sí, la mujer puede emplear esto en su contra. Con una mujer siempre se tienen que comportar como un espejo. Se muestra indiferente, muestren indiferencia. Se aleja, aléjense. No busquen encontrar una respuesta racional a su comportamiento porque simplemente no la van a encontrar. Recuerden que la mujer se enamora más lento que el hombre, por lo que acelerar las cosas más allá de ayudarlos los va a perjudicar. Su único objetivo cuando salen con una mujer es pasarla bien y obtener un encuentro sexual. La mujer se va a encargar de todo lo demás. Continuemos. Un ejemplo de los tantos que hay de por qué los hombres dicen que las mamás solteras son red flags y de por qué los hombres les tienen pánico a las mamás solteras y de por qué dicen no, mamá soltera. Tú, después de esta experiencia, vas a quedar bastante traumado con el tema de las mamás solteras porque en efecto ella no está siendo recíproca y tú estás dando demasiado. Estás dando tu tiempo, estás dando tu estabilidad emocional, tu paz mental, tu dinero, tu cariño. Estás dando demasiado y cuando tú quieres llamar para contar cómo te sientes, te bloquean. Tu cuerpo te está diciendo, oye, creo que solo te están usando para necesidades económicas y tú no lo estás escuchando. Entonces habría que revisar, aquí también tu cuerpo te está diciendo, creo que tengo un apego ansioso. Habría que revisar porque estás con alguien que solo te está usando y tú permites estar con alguien que te está usando. Habría que revisar porque tienes la sensación, porque tu cuerpo te manda la idea de que tienes un apego ansioso. No ignores esas dos señales, cuestiónalas, pregúntalas y en efecto, ella tiene un punto. En lugar de darle dinero a ella, guárdalo, ahórralo y paga a un psicólogo. Quítale el dinero a ella, dile, oye, ¿sabes qué? Tenías razón. En lugar de darte dinero a ti, voy a invertir en un psicólogo. Y a ella la bloqueas porque no le interesas, porque no le importas y porque te lo ha demostrado con acciones. Le llamas para decirle cómo te sientes y te bloquea. ¿Por qué sigues considerándola? O sea, le das dinero hasta a sus papás, no solo a ella y a los hijos que no son tuyos, a sus papás también. Y ella no está para escucharte en una llamada telefónica, es para que ni explicaciones le des. Es para que la bloquees de todas partes y no le vuelvas a contestar nunca. Y te voy a decir algo, te va a volver a buscar y te va a buscar como loca, porque vive de ti, porque la mantienes, porque mantienes a sus hijos, a ella y a sus papás. Entonces, te recomiendo que la bloquees de pe a pa y no contestes un número raro en los siguientes 12 meses de vida, porque te va a convencer. Y como tienes esta idea de que a lo mejor tienes un apego ansioso, vas a caer por necesidad, porque en lugar de estar invirtiendo en el psicólogo y trabajando tus traumas, tus temas, tus carencias, tus heridas de la infancia, va a ser más fácil recurrir a ella, pero en una semana van a volver a la misma dinámica. Entonces me la estás bloqueando, te estás poniendo en plan de reconstrucción, estás pagándote un psicólogo y estás invirtiendo todo ese dinero que le das a ella en ti, en un gimnasio, en libros. Los libros son bastante caros. Inviertes en libros, en psicólogos, en escribir cómo te sentiste después de escribir esto. ¿Cómo te fueron cayendo los 20 después de que dijiste, siento que tengo apego evitativo, siento que solo sirvo para sus necesidades? ¿Cómo te funcionó? Escribe, medita, haz arte, acércate a tus papás, dale dinero a tus papás, restablece, refortalece relaciones con algún amigo, alguna amiga de la que te hayas distanciado, algún primo. Toda esta atención y todo este dinero que le das a ella te lo vas a poner a ti. ¿Por qué? Porque ella no lo merece. Que sea responsable de sus hijos, el papá que ella escogió para tener esos hijos. Totalmente de acuerdo. Tell me why this dude told me to meet him at Osaka's at 6. And so like 6:10, I'm like, I'm on my way, but he never texts back. And I get here, he's nowhere to be found. It's 6:50. A few moments later. So he never came. I got the shrimp and hibachi chicken. It was so good. 10 out of 10. I just ate by myself. Motherfucker. And now I'm at the studio making a diss track. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.